de noticias de qué está hablando el país y el mundo hoy el régimen corrupto y criminal de la familia de los ortega murillo oficializó lo que nosotros habíamos informado los medios de comunicación la semana pasada la destitución de arlen marenco mesa como viceministra general de relaciones exteriores de la dictadura y secretaria de cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida en contra de Marenco fue anunciada a través del acuerdo dictatorial 113-2024 que fue publicado hoy martes, que también revoca el nombramiento como asesora de Ortega para Relaciones Internacionales. Marenco había asumido la vicecancillería en el 2021 tras la salida temporal del tenebroso conspirador y espía Valdra Jenske. Ella pasó de ser secretaria de Jenske al segundo cargo más importante de la Cancillería de la Dictadura. La semana pasada trascendió que fue detenida por la Guardia junto a su esposo, el pandillero de la juventud sandinista Reinaldo Vidaurre Benavides, que trabajó en la Cancillería de la Dictadura y también fue empleado de Natrel. Ambos, hasta donde se conoce, enfrentan graves acusaciones por hacer cosas. O por meter las grapas o por irsele, quererse ir arriba a la dictadura en algunos aspectos, según la información de allegados y empleados de la Cancillería que han informado a los medios de comunicación. Marenco figuraba como una persona de confianza de los Ortega Murillo y era destacada en la propaganda oficialista por recibir las cartas credenciales de los diplomáticos extranjeros en lugar de del mitocóndrico, el, el Denis Moncada. En 2022, Arlet Marenco hasta se le señalaba de regañar y ceremoniar hasta hostigar a los embajadores que asistían a los actos propagandísticos del régimen. Hoy se ha oficializado entonces que esta mujer está fuera de la Cancillería y que debe estar entonces eh, Respondiendo a los torturadores eh, del Chipote junto al pandillero de su eh, esposo, Reinaldo Vidaurre Benavides, un paramilitar jurado y recontrajurado serpil, la más no poder de la dictadura, que ahora debe estar entonces también llorando por eh, lo que le están haciendo en el Chipote y sintiendo un poco, ¿verdad?, del ácido que le han aplicado a los eh, opositores nicaragüenses. En esas tenebrosas y terribles ergástulas de la dictadura sandinista que encabezan el vetusto Ortega y la particularia Burido. Ahí que tiene algún comentario usted. Sí, es que, La justificación de los cenutrios, es cuál? Es que es que para mí es que ese es el punto. O sea, para mí eh, aquí no hay lucha contra la corrupción porque eh, eso es una eso es una fantasía es una fábula. Porque para luchar contra la corrupción, Ortega y Murillo tendrían que luchar contra ellos mismos. Y, y no se puede. Lo que están haciendo es eh, pasándole cuentas a quienes les han querido meter la grapa a ellos, a los Ortega y Murillo. No al pueblo de Nicaragua porque eh, el Estado está asaltado por una mafia que ocupa el poder eh, por la fuerza. Así que no, no, no se puede pensar en, de ninguna manera en una, en una lucha contra la corrupción real cuando realmente los... Los eh, corruptos son los que encabezan ese monstruo eh, allá en Nicaragua. No, o sea, las mafias así son. Las mafias no permiten, las mafias no permiten que les roben a ellos mismos. Pueden dejarte hacer algunas cosas, pero cuando se te quiere ir la mano, te cortan el dedo primero te, y así van. Hasta que entendas que con ellos no te puedes meter ni les puedes robar sí señor bien por otro lado eh, ayer se conoció en la noche que el vetusto y la patibularia admitieron a través de la guardia sandinista que utilizan vehículos eh, civiles y que utilizan a paramilitares para secuestrar y desaparecer a civiles eh, en Nicaragua ya sea opositores o miembros del mismo Régimen eh, mafioso en el poder. La acusación que presentaron en contra del mayor en retiro del ejército sandinista, Eddie González, hermano de la periodista desaparecida, Noelia González, así lo reconoce. Reconoce que paramilitares y que eh, vehículos de civil o vehículos que no tienen que ver con la Guardia Sandinista operan de manera abierta en nuestro país, secuestrando a, y desapareciendo a las personas que el régimen así dispone. Dice la acusación en contra de Eddie González que eh, este fue señalado de homicidio en grado de frustración, uso de armas restringidas, uso indebido de emblemas y uniformes del ejército sandinista, así como de daños y obstrucción de funciones. La orden de prisión preventiva que fue emitida ayer lunes 22 de julio indica que los cargos son en prejuicio del oficial de la Guardia Sandinista Norgen Isidro Castellón de 29 años y los paramilitares Germán Domingo Rodríguez o de 66 años y Yotis Alcides Herrera Cárdenas de 21 años. Estos dos... Son, son eh, mencionados en la acusación penal como policías voluntarios, entre comillas, de la dictadura, es decir, paramilitares que operaron en esta acción que ustedes están viendo en pantalla, allá en Estelí, y según la acusación de la Fiscalía de la dictadura, o de la Fecalía, mejor dicho, de la dictadura, el 14 de julio del 2024, el Departamento de Auxilio Judicial de Estelí. Escuchen bien esto, una cosa que da risa. Recibió una llamada anónima denunciando que González tenía en su vivienda un fusil AK-47, municiones restringidas y material explosivo como granada y pólvora artesanal. La policía que le sirve de manera eh, vergonzante a la dictadura conformó un equipo de urgencia para realizar un allanamiento y, secuest y secuestro de este militar en retiro. Ahí ustedes ven que lo sacaron cargado porque lo hirieron. Pero el tema es que dice que una denuncia anónima eh, dijo que González tenía un fusil ACA. Aquí no se trata de, ni, ni, ni de denuncia anónima ni de nada que se le parezca. Estamos hablando de los mismos sapos de la dictadura, los apoyoles, los, los bombines, eh, los cepesapos de los, de los barrios, que sabido de que eh, este señor. Eddie González estaba más que molesto por el secuestro de la colega periodista Noelia González. Comenzó a despotricar en contra del Frente Sandinista, que en algún momento le sirvió él a, eh, muy gustosamente. Comenzó a despotricar contra esta periodista que fue editora del diario La Prensa y que también formó parte del canal, Cató canal católico de Nicaragua. Comenzó a despotricar contra la dictadura en redes y eso ya anunció que había... Eh, pasado una línea que para la dictadura es delicada. Decirles criminales, decirles que están eh, cometiendo delitos, y que están secuestrando a la gente, que no respetan los derechos humanos, eso para la dictadura ya es un delito. Eddie González dijo que cuando, cuando se dio cuenta que llegaban a buscarlos, dijo que el único, la única salida que había era defenderse. Y él lo hizo. Nosotros no estamos... Eh, de acuerdo con que esta situación de disparar eh, a una persona contra otra se dé, no estamos de acuerdo. Pero hay que decir con toda la claridad que eh, la dictadura está acostumbrada a llegar, secuestrar y que no pase nada. Se encontraron entonces con un exmilitar, ¿verdad?, que estaba armado. Y que no iba a ser tan sencillo para ellos llegar, sacarlo y llevárselo. Y les aplicó su consigna. Plomo. Así es. Lo esperó. Y dio a un guardia uniformado y a dos paramilitares. Pero la acusación eh, confirma que la dictadura utiliza a civiles eh, que tienen derecho a andar a armas, a andar lo que tengan a bien, que también utilizan vehículos que no son de la Guardia Sandinista para aterrorizar, porque eso es lo que hacen, para aterrorizar a nicaragüenses que se oponen a la dictadura o que deciden de repente alzar su voz en este caso. Este exmilitar del ejército sandinista, molesto por el secuestro de su hermana, cuyo paradero todavía es incierto hoy día, el de Noelia González, molesto con esta acción decidió criticarlo, le anunciaron o sea, no es que una denuncia anónima que tenía un ACA, no, no, no como despotricó contra ellos en las redes decidieron que iban a llegar a traerlo y él dijo, aquí los espero con plomo, y los esperó con plomo, cosa que la dictadura no, 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 no está acostumbrada a esto llegan, rompen los portones se les tiran los muros hacen lo que quieren, y la gente lo único que hace es ver cómo se llevan a sus familiares este señor decidió por su eh, experiencia militar, decirle, bueno, pues si me van a venir a traer, aquí los voy a esperar y los voy a esperar como ustedes merecen que los espere. Taco a taco, aquí los voy a estar esperando. Y así fue. Ahí está un guardia sandinista, eh, eh, reconocido como guardia sandinista, herido y dos paramilitares. El guardia sandinista con una herida en el abdomen, el otro con una herida en la pierna y el otro paramilitar con una herida en el antebrazo o en el brazo. Eso fue lo que pasó. Lo que sí eh, confirma la acusación es que la dictadura sigue aterrorizando a través de paramilitares a los nicaragüenses eh, que se le oponen a los nicaragüenses a los que la dictadura decide que hay que mantener encerrados. Recuerde que en Nacatamal Nica, y hay una promoción en Nacatamal Nica de hoy hasta el 31 de julio, y usted tiene que marcar el 786-488. 55 o 53 para aprovechar la promoción. ¿Cuál es la promoción? Acá se la va a poner Doña Dickel en pantalla. En pantalla que es que eh, si usted compra, ¿verdad? Ya un cualquier producto que le puede llevar una Catamalnica en Estados Unidos o en Canadá hasta la puerta de su casa, arriba de 15 dólares. ¿Así es Doña Dickel? A ver, póngamela por favor en pantalla aquí. No quiero eh, confundirme con la... Con los datos del niquiera de. Ah, aquí está. Aquí está, ¿ves? Sí. Con la compra de 15 dólares o más, hoy solamente pagarás por el envío $9.99. Es decir, aproveche porque eh, el, hay que aprovechar, doña Díaz, que dice que va a pedir lo suyo. Esta, esta, perdón, esta oferta está eh, vigente hasta el 31 de de eh, julio y es válida nada más para los Estados Unidos. Aclaro, ¿verdad? Cualquier compra que haga usted en la catamalnica que supere los 15 dólares, entonces por el envío va a pagar solamente 9.99. Está abierta esta oferta hasta el 31 de julio y es solamente válida para los Estados Unidos. Así que hay que aprovechar 786 488 55 53, coma, rico nicaragüense, saboree nuestra comida eh, a través de los servicios que le ofrece nacatamalnica.com. Ah, bueno, es que me, usted me asusta de repente, no me, no me, no me hace señas y yo estoy aquí eh, perdido en lo que va, en lo que va a ser bien. Por otro lado. Hoy el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas para el tema de Nicaragua, el GREN, como se le conoce por sus siglas en inglés, actualizó, o mejor dicho, voy a conocer el informe actualizado sobre lo que pasa en nuestro país ayer, 22 de julio. En esa actualización indica que eh, el último año... Eh, los dictadores han continuado cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿En qué hizo énfasis el informe del GREM? Eh, hace énfasis en el aumento de la represión y la censura a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, a la, eh, al derecho a la nacionalidad, al derecho a la circulación y al derecho a la propiedad. El informe documenta el arresto y destierro y además la desnacionalización de los sacerdotes, obispos y otros nicaragüenses destacados en la Iglesia Católica, así como el cierre de organizaciones ligadas a ellas y confiscación de sus bienes y propiedades. En total, dice el informe, en el año 2023 se prohibieron al menos 3.176 procesiones. Estas procesiones podrían haber afectado el ejercicio del, de, del derecho a la libertad de religión y otros derechos conexos de más de 3 millones de personas. Asimismo, el grupo de expertos señala en su actualización el arresto y destierro de periodistas y la prohibición para que muchos de ellos entren a Nicaragua, así como el cierre y la confiscación de medios de comunicación. En el caso de las confiscaciones masivas, el grupo de expertos determinó que no se realizó en el marco de un procedimiento legalmente establecido y que las personas afectadas tampoco pudieron interponer un recurso y no se les ofreció indemnización adecuada por la pérdida patrimonial. El GREN indica que los hallazgos permiten identificar a personas y grupos que cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos y que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Leo textualmente lo que dice el Grem. Algunas de estas violaciones y abusos constituyen a su vez los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos. La represión contra los miembros de la Iglesia Católica y Evangélica demuestran que el espectro de los perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio. Ya no solo abarcando a personas opositoras, adversarias o críticas o percibidas como tales, sino también a personas vinculadas con grupos que tienen capacidad de movilización social autónoma, siendo esta capacidad un potencial, un potencial, una potencial fuente de riesgo al status quo, entre comillas, que el gobierno estableció en Nicaragua. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos que aquí, a la luz de lo que ellos han logrado? Eh, confirmar a través de su trabajo que a través de la justicia internacional Ortega y Murillo sean acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Siguen insistiendo y eso está a la vista y qué bien que lo, que lo eh, remachan, ¿verdad? La gente del grupo de expertos, que es que la dictadura sigue, sigue cometiendo, profundizando la represión y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí, señor. Doña cuénteme cuántos me gusta llevamos a esta hora para que la gente se entere. Dice que no va No va muy bien el conteo, que llevamos 250 y que entonces eh, vamos a apagar el programa en este momento y volvemos mañana para a ver si ustedes se animan con más me gusta mañana. <laughs> Dele me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados. En redes sociales y plataformas digitales, cada uno de sus me gustas son muy apreciados por nosotros. Por eso siempre les estamos insistiendo en que nos colaboren con los eh, me gustas. No son nada, sí, no cuesta nada, son, son gratuitos. Los me gustas son gratuitos. Así que denle me gusta al programa y con sus me gustas siempre, ayúdenos a estar mejor ubicados en eh, la preferencia de la gente en las plataformas. También en la cuenta de X, ya saben, eh, denos eh, me gusta y reposte nuestra transmisión en vivo para que más gente nos vea, para que más gente se conecte a través de esa transmisión, igual con el Facebook en Café Con Vos y, Café con vos, eh, y Luis Galeano, periodista. Compártanos y que tengamos más alcance. Siempre hablando del de trabajo que se está haciendo a nivel de derechos humanos, eh, la Comisión Interamericana de derechos humanos denunció hoy la profundización de la persecución en contra de los periodistas. Yo les he dicho que en los últimos días, en las últimas semanas y días, eh, el ambiente, el clima para periodistas que no están trabajando en Nicaragua, sino que viven en Nicaragua, que trabajaron en algún medio de comunicación hace un tiempo, eso se ha vuelto un infierno en las últimas semanas. ¿Qué dice la CIDH en este, en este documento que ustedes van a ver en pantalla? Eh, dice que, eh, eh, que la Relatoría ¿verdad? De, de Libertad de Expresión exige al Estado de Nicaragua cesar las acciones represivas contra periodistas. Esto es de hoy. La RELE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la intensificación de acciones represivas contra periodistas y el cierre de medios de comunicación. Esta oficina urge al Estado a poner fin a sus acciones de censura y de garantizar la libertad de expresión. Según información recibida, los periodistas nicaragüenses enfrentan diversas formas de presión, de hostigamiento policial, detenciones arbitrarias, aplicación excesiva y desproporcionada del derecho penal, visitas domiciliarias seguidas de requerimientos de presentación diaria a estaciones policiales, expulsión forzada del país hasta la cancelación de la personería jurídica de medios independientes. En particular preocupan los reportes sobre la desaparición de la periodista Fabiola Tercero, cuyo paradero es desconocido desde el 12 de julio tras un allanamiento policial a su residencia. Agrega y finaliza que eh, se le reitera el llamado al Estado para que cese de inmediato la represión contra periodistas y medios, así como para que se libere a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión con fines de interés público. Asimismo, se insta al Estado a facilitar el retorno seguro de los periodistas expulsados y a revelar de inmediato el paradero de la periodista Fabiola III. Por último, la Relatoría Especial subraya la necesidad de que los Estados y la comunidad internacional continúen respaldando y protegiendo la labor de la prensa nicaragüense. Yo les dije hace unos días que incluso... Los guardas de seguridad de, la, de, la, de los repartos que son cerrados, las residenciales, donde puede vivir algún periodista, quedan encargados de garantizar guardas de seguridad privada a los que la guardia sandinista le dice: Mire, ¿sabe qué? Aquí está Luis, este señor no puede salir de aquí si no es con nuestro permiso. Y los guardas no dejan salir a la gente. Entre otras cosas. Lo otro, o, o, o mejor dicho, Paralelo a esto, los que están en una lista, los colegas, tienen que mandar fotografías de que están en sus casas, doña Díquez. Fotografías de, o videos de que están en sus casas, responder el teléfono a las veces que lo llamen, para garantizar que están en sus casas. Imagínense ustedes qué infierno el que está viviendo el colega o la colega que está en nuestro país, que a lo mejor ya no estaba trabajando en nada, pero que si en algún momento trabajó un medio de comunicación independiente y publicó... Asuntos de interés público que revelaban eh, el actuar eh, anómalo, irregular, ilegal, inconstitucional y dictatorial del tándem siniestro Ortega Murillo y su camarilla de matones. Entonces, ahora le dicen: ¿Sabes qué? Vení, ven, ¿te acordás la que publicaste esto? ¿Te acordás? Ah, bueno, vení para acá. Entonces, estás ahora bajo el régimen de arresto domiciliario. Tenés que presentarte todos los días a firmar un documento. Si no, te venimos a traer bajo esas condiciones es que han salido más periodistas de Nicaragua 263 según el último recuento de la Fundación eh, para la Libertad y, y la, para la libertad de expresión y la democracia que se conoció eh, hace un par de semanas atrás terrible lo que está pasando definitivamente y un abrazo y nuestro, eh, eh, nuestra solidaridad con los colegas periodistas nicaragüenses que están dentro del país pasando el nágar en Taurete, definitivamente. Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos en Managua sigue exhortando a los nicaragüenses a no tratar de llegar a los Estados Unidos a través de la migración irregular. Veamos. Muchos nicaragüenses que han decidido entrar a Estados Unidos de manera irregular han sido estafados y extorsionados por delincuentes. Al intentar migrar de manera irregular, viajará miles de kilómetros en terribles condiciones que pueden implicar la desaparición o hasta la muerte. No exponga a sus seres queridos a los coyotes. Elija migrar seguro con el programa Parol Humanitario CHNV. Y esa es una de las cosas, miraba un, un mensaje hoy en, en la cuenta de X, doña Díquel, que el presidente Biden puede caerle bien a uno, le puede caer mal a otro, eh, pueden ser partidarios unos del Partido Republicano, otros pueden ser partidarios del Partido Demócrata. Pero en el caso de los nicaragüenses, doña que los haitianos, los venezolanos y los cubanos hay que tener un especial agradecimiento a la administración del presidente Biden. ¿Por qué? Porque es a través del parol humanitario que más de 80.000, en el caso nuestro, pues no vayamos a otros países, más de 80.000 nicaragüenses han llegado hasta acá de manera legal, que han sido beneficiados con el parol humanitario que hoy día están trabajando porque el parol te permite tener el permiso de trabajo y estar bajo la sombra de la legalidad. Y es por eso que Gabriela Canavati, la eh, agregada eh, de prensa ¿verdad? de la Embajada de Estados Unidos en Managua, dice, no viaje de manera irregular. Si el parol está ahí, en vigencia, entonces trate de viajar a los Estados Unidos a través del parol. De nuevo. No se trata de, de que si sí, eh, hay que votar por el Partido Demócrata ni que, votar, que hay que votar por el Partido Republicano. No, estoy hablando o reconociendo lo que ha sido una acción que nos parece de las más beneficiosas que ha tenido el nicaragüense durante la administración del presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Definitivamente. Ah, que esto ha beneficiado también a algunos sapos. Sí. Son, eso, lo hemos reclamado y lo hemos denunciado también, porque el filtro que han utilizado para decir quién sí y quién no, nos parece hasta donde vemos doña Dickel que eh, eh, ha fallado porque hay gente que es claramente afín al, al régimen sandinista a la dictadura sandinista y que están aquí tranquilitos trabajando y a veces haciendo el, el, la labor de espionaje porque no dicen nada pero están informando a la dictadura lo que está pasando acá se meten en los grupos ahí andan eh, tratando de encontrar la información que le sea útil a los eh, nefastos Ortega y Murillo para eh, 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 que esa información lo tengan como base para afectar a gente en Nicaragua, a familiares de los paroleados, a familiares de los, de los eh, opositores, a familiares de gente que sigue haciendo el trabajo desde acá para eh, lograr encontrar el camino para que la dictadura termine de salir del poder. ¿verdad? Así que, de nuevo, o sea, eh, yo eh, debo reconocer como nicaragüense que he visto a más de un, a un, a un connacional feliz, contento, abrazar a sus familiares. Gente que tenía, doña que 5 o 10 años de no ver a su familia, ha sido acá en los Estados Unidos. Y gracias al paro humanitario, que está en vigencia desde enero del 2023, que más de 80 mil nicaragüenses han llegado hasta acá, y eso se le debe reconocer abiertamente, claramente y de manera agradecida. Muy, muy este, eh, eh, honradamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y ahí lo, por ejemplo, los 222. Eh, eh, están aquí con parón humanitario. Que hubo fallas porque después de que los trajeron, algunos los dejaron, o alguna buena parte de ellos los dejaron así como a la, a la. voluntad de Dios y a la. a ver qué podían hacer. Eso es cierto. Pero eh, Llegaron hasta acá y, y fue un operativo que muy pocas veces se ha visto en el mundo, un operativo en el cual un avión va a un país y monta a 222 eh, secuestrados y los saca para que recuperen su libertad. Lamentablemente cuando venían en el aire fueron desnacionalizados, pero, pero eso también hay que reconocérselo eh, a la administración del presidente Biden para ser objetivo y tratar de ser lo más eh, balanceado. Y es por eso que lo aprovecho el mensaje de, de la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Managua porque esa invitación a, a, a aprovechar el parol está ahí y ese parol ha tenido como resultado que gran parte doña, de, que de esas remesas que llegan a Nicaragua hoy se ha por una gran cantidad de nicaragüenses que han llegado hasta acá gracias a la dispensa del parol humanitario, sí señor. Y hablando de asuntos migratorios y de parol humanitario, Recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices le ayuda a que usted que es un patrocinador potencial y que no ha podido lograr que su patrocinado venga porque su caso está eh, estancado, no avanza, ¿verdad? Entonces, eh, vaya a la familia Multiservices de Okeechobee o vaya a la familia Multiservices de North Miami. Ahí tienen las herramientas, el conocimiento, la astucia para que ese caso avance y usted pueda ver lo más pronto posible a su familiar, a su amigo, a su conocido, acá en los Estados Unidos, gracias al beneficio del parol humanitario. Y si quiere abrir su empresa, en asunto de 24 horas, la familia Multiservices también tiene el personal para que usted logre esto y que avance en sus objetivos, en los objetivos como empresario, en los objetivos como ciudadano, quiere tener eh, un negocio próspero. Entonces... Eh, vaya a la familia Multiservices o llame a la familia Multiservices eh, en Okeechobee o en North Miami para que sean ellos los que le ayuden a resolver su problema del paro humanitario, el tema de su empresa, asesoría financiera y más. Todo esto en él, eh, eh, gracias a los servicios de la familia Multiservices. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hoy se conoció también, y esto es importante porque tiene que ver con lo que estamos hablando, migración, parol, eh, eh, acciones de la dictadura que no permiten que la reunificación familiar se logre. Fíjense ustedes, eh, la coalición Nicaragua Lucha está denunciando hoy un, un patrón, un accionar que es realmente lesivo y va más allá del de opositor que es el mayor que decidió luchar contra la dictadura, los menores de edad. Los menores de edad están siendo afectados porque eh, la dictadura no les permite sacar documentos, no les permite sacar permisos para salir de Nicaragua y encontrarse con sus papás, con su mamá. Y esto es absoluta y totalmente doloso. Absoluta y totalmente doloso la... Coalición Nicaragua lucha eh, a través de este comunicado que ustedes van a ver en pantalla en general y podemos vamos a leer nada más un, unos extractos del mismo. Esto, alerta sobre la, despo, la desprotección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses con especial preocupación por las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que dice en detalle este, este, este comunicado de la coalición? Alerta del agravamiento en la desprotección de las personas refugiadas. Llamamos la atención sobre las afectaciones para el cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas, forzadas, perseguidas, despojadas de su nacionalidad y de manera arbitraria y apátrida de Nicaragua. Dice que, según se ha ido reportando, parte de parte de la coalición, hay un número significativo de menores de edad impedidos de beneficiarse de alguna oportunidad migratoria para reunificación familiar, como el caso del paro humanitario o visa humanitaria debido a los obstáculos que impone el régimen para tramitar los documentos legales necesarios. Denunciamos que el régimen autoritario Ortega Murillo continúa negándose a suministrar documentos de identidad y pasaporte entre estas acciones como el impedimento del ingreso al país o la apatridia de facto, tácticas propias del terrorismo de Estado con el cual se vive en Nicaragua. Fíjense ustedes esto, esto que... Eh, póngame aquí por favor, Nadíquel. Póngame aquí por favor en estudio. Ustedes y yo conocemos a más de una persona cuyos hijos quedaron en Nicaragua. Esa persona salió de, de nuestro país. Algunos con nombre y apellido, desterrados, desnacionalizados por un documento legal. Pero hay una gran cantidad de nicaragüenses que quedaron fuera y que nunca les han dicho en un documento estar desterrado, sino que simplemente le dijeron no puede volver. Entonces, ¿qué le queda a esa persona? Si tiene niños menores, ¿verdad? O niñas menores, adolescentes también. Tratar de sacarlos de Nicaragua y traerlos al país en el que se encuentran. ¿Pero qué pasa? Cuando vos vas a migración, ¿qué te dice? ¿A dónde está el documento del papá que da permiso para que este hijo salga del país? Y ellos mismos lo saben. Cuando llegan y dicen, busquen a Luis Manuel Chavarría Galeano, <laughs> de ahí aparece que Luis Manuel Chavarría Galeano salió del país. Y que forma parte de la lista de los desnacionalizados. Entonces, ¿cómo diantres, dirían los, los españoles? ¿Cómo diantres, cómo diablos? En buen nicaragüense, ¿cómo jodido vas a encontrar el permiso del papá si vos mismo sabés que lo desterraste, que lo desnacionalizaste? Es parte de la malignidad. Lo maléficos que son. Es como que busqué. O sepa, van a tener que venir aquí el, el papá de fulanito. ¿Va a venir para qué? Porque va a querer salir del país. Y entonces, ¿qué hacen? Si no tienen el permiso del papá, no pueden salir. Entonces hay un efecto brutal en la vida de los niños y niñas y adolescentes también. Porque le imposibilitan salir de una cárcel para reunirse con su papá. Porque casualmente ese papá no puede firmar el documento que ante un abogado tiene que. Y como ellos saben quiénes son, estamos en una lista roja. Cuando llegamos con el poder de un abogado, el abogado llega con, con un poder que supuestamente vos otorgaste, te dicen, no, no puedo aceptarte eso. ¿Y qué pasa con los niños entonces? Se quedan encerrados, no pueden ver a sus padres, no pueden reunificar la familia porque es imposible. ¿Qué piden entonces eh, los de la coalición? A la comunidad internacional le piden que pongan más atención, pónganme por favor doña Eike, la siguiente paginita. Dice lo siguiente, eh, la coalición eh, Nicaragua lucha. La siguiente. Dice, a los países con mayor flujo de migrantes, que no devuelvan, ¿verdad?, al país de origen, asegurar que ningún solicitante de asilo o refugio sea devuelto a Nicaragua, donde su, su vida, su libertad o integridad corren peligro. Acceso a procedimientos justos y eficientes, garantizar procesos de asilo rápidos, transparentes y justos. Asistencia humanitaria y servicios básicos, vivienda, albergue adecuado, es decir, proveer alojamiento, acceso a salud y educación, que implica asegurar que todos los refugiados tengan servicios de salud y educación gratuita. Apoyo psicosocial, brindar eh, servicios de apoyo psicológico y social para ayudar a los refugiados a superar traumas y adaptarse a sus comunidades. Seguridad física, que es decir, asegurar a los refugiados que no sean víctimas de violencia, discriminación, explotación y protección legal, establecer y hacer cumplir marcos legales que protejan a los derechos de los refugiados. Es parte de lo que solicitan en este comunicado la eh, coalición Nicaragua Lucha. ¿Cuántos me gustan? ¿Llevamos de, 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 400? ¿Me está haciendo que me. ¿Son 500 o que me espere? 400. <laughs> Hoy eh, la dictadura conmemora el Día Nacional del Estudiante. Hay cosas que son bien irónicas y bien y bien eh, eh, cínicas de parte de la dictadura. ¿no? Esto porque el 23 de julio de 1959, allá en León, la dictadura somocista eh, asesinó a los universitarios Sergio Saldaña, Mauricio Martínez, Eric Ramírez y José Rubí. ¡Cuatro! Escuche bien eso. Todas sus vidas valiosas, pero cuatro. 23 de julio, un día como hoy, de 1959. ¿Cuántos asesinó la dictadura del tándem siniestro Ortega Murillo? Esta es una fotografía de aquel momento histórico. ¿Cuántos asesinó la dictadura Ortega Murillo? Este par de matones, este par de criminales, este par de ampones, sátrapas. ¿Cuántos mataron? Es cinismo... ¿Verdad? Galáctico el de ellos. ¿Qué dijo la Alianza Universitaria Nicaragüense sobre esto de celebrar el Día del el Estudiante en de Nicaragua de manera cínica? Acá está lo que compartió en su cuenta de X. La historia se repitió y se sigue repitiendo. Eran estudiantes, no eran delincuentes, Día, nació, día del Estudiante Nicaragüense. La historia se repitió y se sigue repitiendo como ese 23 de julio en León. Ahí está eh, parte de, lo, de las reacciones de la Alianza Universitaria eh, Nicaragüense. Dicen, ahora, ahora a la luz de la historia, y viendo más o menos, dicen que en aquel momento el, el desborde de la Guardia Sandinista, de la Guardia Sandinista, de la Guardia Somocista, que son los mismos prácticamente exactamente ahora, eh, fue responder a una provocación, como lo hacían los fascinerosos para tener eh, de qué señalar a la guardia, ¿no? De nuevo, no es que el somocismo fuera bueno, pero ahora entendemos mejor el fenómeno. El, fenómeno, el mejor el fenómeno y por tanto eh, se puede eh, concluir de que la dictadura somocista reaccionaba a los eh, vagos del frente sandinista que buscaban cómo provocarlos para eh, tener siempre de qué señalar en la violación de los derechos humanos y ahora si, hace, si hacemos un análisis doña Díaz, de, de lo que pasó en el en León en, en el 59 una fecha como hoy eh, versus lo que pasó en Nicaragua a partir del 2018. Solamente voy a poner un extracto de lo que dice este, este ampón de Rafael Solís, que en algún momento, cuando recién salió de Nicaragua, en Costa Rica, dijo lo que él como magistrado de la corte de la dictadura, tuvo al alcance los informes de medicina legal que decía que la orden era... No dispararle en cualquier lugar a los estudiantes que estaban manifestándose, en la cabeza, en el cuello o al corazón. Aquí lo dice claramente. Entonces, ¿cuánto cinismo para celebrar el Día del Estudiante o conmemorar el Día del Estudiante cuando han matado a decenas de esta misma manera? Que realmente no hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes. Yo me leí todos los dictámenes, les quiero decir, antes de renunciar, y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, pues, a la, a la, a la cabeza, a la parte esta del cerebro, pues, la nuca, o tiraban, si lo tenían de frente, a, a la parte frontal, pues, a lo que era el cuello, o al corazón, ¿me entendés? y la gran cantidad de dictámenes de medicina legal a la cual yo tuve acceso porque obviamente era magistrado y podía pedirlo a los cuales no tuvo acceso en su gran cantidad en su mayoría pues ni la comisión interamericana ni él ni, ni, ni el ni el gay que le decía en el grupo de expertos internacionales este sí estableció ese tipo de procedimiento pues que te indica que hubo una dirección de, de, de asesinar a estos muchachos, pues que no fue, digamos... Y se atreven hoy los fanáticos de la dictadura a andar gritando por los estudiantes de León cuando mataron a decenas, a decenas de estudiantes y jóvenes nicaragüenses desde abril de 2018 y lo dice este este señor que es uno de los responsables de lo que nos pasa hoy, ¿verdad? Con el tema de la reelección, él allanó el camino para que Ortega se mantuviera en el poder. Ahora anda hablando de que hay que sacarlo a balazo. Pero en esto que ustedes acaban de escuchar, había una orden de dispararle detrás del cuello o en el cuello, mejor dicho, detrás de la cabeza, en el cuello adelante o oh, al pecho. Y andan conmemorando el Día del Estudiante, por la muerte de cuatro estudiantes, que todos son valiosos, sí, pero no me vengas a hablar del estudiante, ni, la, ni de la lucha de los estudiantes por reivindicar eh, las libertades, porque definitivamente, si lo dice Rafael Solís, que era miembro de esa dictadura, ¿verdad? Pues entonces ya saben más o menos el nivel eh, de barbarie eh, y el nivel de cinismo que tienen todos de estar hablando hoy día de, 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 del Día de los Estudiantes. A propósito de esto, un día como hoy también, en el 2018, hace seis años, Rainea Gabriela da Costa Lima, Rocha, la joven brasileña estudiante de medicina, fue asesinada un día como hoy del año 2018. Estudiante de medicina de la UAM. Fue asesinada cuando regresaba a su casa después de un turno en el Hospital Carlos eh, Roberto Güemes, Managua. Los disparos en su contra ocurrieron en el sector de las Lomas de Montserrat, en una zona de seguridad cercana a la casa del, del lavador de dinero Chico López. ¿Quién disparó? Pierson Gutiérrez Solís, un paramilitar que formaba parte del ejército profesor de Taekwondo. La Guardia eh, nunca lo presentó ante los medios de comunicación, en realidad fue sentenciado, pero condenado a 15 años, después le rebajaron a 10 y amnistiado en el 2019. Ahí paró su mamá, la mamá de Rainea Gabriela, que está en, pa en pantalla, María José da Costa, le ha pedido a Daniel Ortega que haga justicia con su, con, su, con su hija. Le ha pedido a Lula da Silva que le responda por la muerte de su hija y que le pida a Ortega... Que se haga justicia en el, por la muerte de esta joven. Nadie, nadie le ha respondido. Y a Lula tampoco le van a responder, porque dice que Ortega no le responde el teléfono desde que dijo públicamente que el Papa le había pedido que intercediera por la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Dijo Lula. Conversé con el Papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso. Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces nunca más hablé con él. Lula lamentó que esto ocurra porque un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a Somoza y dijo que hoy no sabe si esa revolución fue porque quería Ortega el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo. Luis Ignacio Lula da Silva dijo que en todo el país, en todo país, debe haber una alternancia en el poder, porque es lo más sano para la democracia. Entonces, si antes eh, la mamá de la joven brasileña le pedía a Lula que hablara con Ortega y estaban platicando alegremente este par de eh, amigotes, ahora que dice Lula que no le responde el teléfono, menos. Y es que Abril, amigos y amigas, le genera a toda esta gente. Eh, Confusiones. Ustedes escucharon en los días estos de, del 19 de julio, más de una confusión sobre el 19 de abril y abril para arriba. Hoy, a propósito del Día del Estudiante que celebran cínicamente eh, la dictadura, Loida Barrera, que es la directora del de Inatec de la dictadura, dijo esto. Seguramente mañana en cualquier dictadura como esta, le mandan a decir que pase por su liquidación y va para el chipote. En homenaje nuevamente a nuestros héroes y mártires, especialmente a nuestros héroes y mártires estudiantes que cayeron heroicamente el 23 de abril, eh, 23 de julio de 1959 en León. De, de julio de 1900. <laughs> Como es la cosa, 23 de abril o 23 de julio. Es que abril está tatuado. Aunque no quieran, Abril está tatuado y lo hace confundirse a cada rato porque Abril es Abril y Abril vive. Abril somos todos. Abril es libertad y la libertad se va a alcanzar. Para nosotros es desde Abril hasta la libertad. Para ellos también porque es para liberar a muchos de estos delincuentes que le sirven a la dictadura del yugo. Sí, señor. En Venezuela, antes de ir a la entrevista con nuestro invitado, Castro Canto, en Venezuela, ya empalmarlo con lo que vamos a conversar con él. El criminal que hace de fiscal, William Tarek Zap hoy amenazó a todos los opositores de que nadie puede dar resultados de lo que pasa el domingo si no es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, manda a bozalear, a ponerse un trapo en la boca, a todo el mundo, sopena de ser perseguido, encarcelado y torturado. Es decir, aquí hay un solo poder electoral, como lo hay en cualquier lugar del mundo. El CNE se llama así en Venezuela, en otros lugares se llama Consejo Supremo Electoral. Son los únicos para emitir resultados electorales. Quien lo haga al margen de esa constitución, de, ese, de esa competencia legal, sabe... Que está cometiendo un delito. Y en medio de estas amenazas y la, el aumento de la represión brutal, hoy los colectivos que son la, los paramilitares en Venezuela comenzaron a hacer esto: tomarse los buses en donde iban los simpatizantes de María Corina Machado y de los opositores venezolanos. Veamos. Ya, ya no vamos a bajar, ya, ya, no a bajar. ya pues, movinito pues. Viniendo, pues? De... No nos dejan. No nos dejan seguir adelante. Sacaron los colectivos. La dictadura venezolana. La dictadura venezolana. No les dije cuando pasaron para allá. Esos son los colectivos. Mamá, que ¡Vamos a, ir, señor, que a ¡Vamos a quedarnos ¡Vamos a quedarnos Todavía no hay dictadura y todavía no hay dictadura. Yo no estoy grabando, por favor. ¿Qué les parece? Eso fue hoy. Faltan unos días para el domingo. Amenaza el fiscal. El criminal Maduro amenaza con baño de sangre, el fiscal anuncia con, amenaza con cárcel para los que den resultados eh, antes del Consejo Electoral o paralelo al el Consejo Electoral que le sirve a esa dictadura. Sube de temperatura el asunto. Sin embargo, María Corina Machado. Sí, por eso pensaba que iba a ponerlo, una a vez, la que él Póngalo. póngalo. Gente le quitaron los pulsos y La gente decidió caminar, llegar hasta el punto de concentración en donde se habían convocado para eh, escuchar a la líder opositora, María Corina Machado. Y ayer fue Lula el que dijo que. Está asustado con el tema del baño de sangre que ha anunciado Maduro. Y que eh, si hay una montaña en Venezuela, debe ser una montaña, debe ser un baño, perdón, si hay un baño, debe ser un baño de votos, no un baño de sangre. Y el que recibe el baño de votos se queda y el que no lo recibe se va. Punto. Hoy Alberto Fernández, el expresidente de Argentina... Uno de los paradictatoriales ¿verdad? que tenía eh, el continente, dice que va de veedor, es decir, de acompañante, porque observadores no son, son acompañantes. De a ver qué pasa en, eh, en Venezuela. Dice que se debe respetar el resultado y que él va a estar ahí viendo a ver qué ocurre. Yo no creo que en realidad Alberto Fernández denuncie anomalías. No le veo ese talante para salir a la frente a decir la verdad. Veamos lo que dijo un medio argentino más temprano hoy. Que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo, pues se fueron de su país por la causa que fuere, y vos pensé, puedan volver. ¿Hay alguna chance de que Maduro acepte una derrota? Mirá, si, si es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana gana y el que pierde pierde, punto, se terminó. Así es la democracia. Yo no, yo, yo no voy a legalizar a nadie. Yo voy a hacer lo que me pidieron, que es ser un veedor en una elección y ver que todo funcione bien. ¿Qué les parece? Pero no veo a Alberto Fernández con el talante, con el temple para denunciar realmente lo que pasa en Venezuela. Va de veedor, va de acompañante. No creo que alce la voz para decir aquí hubo un fraude y hay que... Eh, hay que respetar el resultado, estando ahí, a la orilla de Maduro, que va a gritar que ganó y que, y que es el que va a mantenerse en el poder, porque así lo decidió el pueblo de Venezuela, entre comillas. No lo veo haciendo algo diferente a ello. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a ir hablando de esto. Eh, antes, o cuando vengamos de, vengamos de la pausa, ponemos a, a María Corina Machado eh, para... Eh, Ver los dos momentos, el momento de esperanza y el momento de denunciar que la situación se vuelve cada vez más complicada. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau esperan que usted marque el 305-221-6433 o que escriban a oviedoimmigration.com. Asuntos de migración, asuntos relacionados con su eh, eh, solicitud de asilo, refugio, reunificación familiar trámite para su residencia, para su ciudadanía, necesita que lo representen ante una autoridad migratoria, eh, necesita que lo representen ante un juez estatal, un juez federal, la Corte Suprema de Justicia, el doctor Oviedo Reyes y su equipo saben cómo hacerlo, así que marque el teléfono porque si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Sumes a la familia de los Patreon y juntos rompamos el muro de la censura vuélvase patrocinador directo de este programa y entonces hagamos el frente a esta dictadura que quiere imponer la censura, que no haya información de verdad, que no haya información contrastada, que no se sepa lo que está haciendo en nuestro país, las tropelías y la, los abusos que cometen en contra de los nicaragüenses. Www .ca, café con voz. esa es la dirección, lo invitamos a que se asume con nosotros y que juntos superemos el apagón informativo. Y síganle dando me gusta al programa, porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.